Estos dos individuos que momentos antes habían entrado a una vivienda del barrio La Floresta y cuyos propietarios no se encuentran en la ciudad fueron sorprendidos robando. Los vecinos alertaron a la policía y se procedió con su captura. Los jóvenes ingresaron esta mañana como a las 8 de la mañana lloviendo. Se subieron por unas tejas y en la parte de atrás partieron la teja y partieron el drywall. Y ahí entraron. Se llamó la policía del cuadrante y el cuadrante vino y miraba, pero los manes estaban abajo de la cama, escondidos. Era una casa que está sola. Entre los capturados se encuentra Shakiro, un reconocido habitante de calle que se ubica en el sector conocido como La Carrilera, cerca de la estación del ferrocarril. El policía curioso se subió arriba y vio el hueco. Eran dos delincuentes ladrones viciosos, tal Shakira y el otro que este la 36. Los hechos tuvieron ocurrencia la mañana del sábado y una vez detenidos, los sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su judicialización.